¿Usted ha escuchado hablar del cordonazo de San Francisco? Esa cuestión de hace muchos años que el cordonazo de San Francisco, la última lluvia del año, ¿no? He escuchado que ha sido la más fuerte. ¿De cada año pasa esto? Sí, cada año, normalmente sí. Nomás dice que es que llueve porque que es la fecha que siempre llueve. Como también ahora el día 2 también llueve, que es la fiesta de acá de Analco. La tradición oral cuenta que cada 4 de octubre que se celebra la fiesta de San Francisco de Asís, se generan lluvias fuertes, truenos, relámpagos y bajas temperaturas. Este fenómeno que se da en el mes de octubre es considerado como el inicio del fin de la temporada de lluvias en varios países de América Latina. Entonces se supone que de los volcanes venía la parte de esta lluvia, llegaba a la parte de la ciudad y el cordonazo era exactamente el río de San Francisco. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gran lluvia de estas fechas, que era la finalización de San Juan, automáticamente hacía inundaciones en la parte de la ciudad. Una de las historias más conocidas sobre el llamado cordonazo de San Francisco es que cada vez que se acerca la fecha de su fiesta, el santo se alista sacudiendo su túnica y el cordón que usa para ajustarla, y esto agita el cielo dejando días nublados, fríos y con algunas precipitaciones fuertes. Pues principalmente la zona de los barrios, ¿eh? Y por ejemplo, Analco, la luz sigue pensando en el cordonazo de San Francisco. Es más, la gente todavía, pues a los finales de septiembre y principios de octubre, todavía ponía unas maderas en las puertas de las puertas porque subía el río. Entonces, al subir el río, para que no se inundaran las casas, pasaba el agua por el medio. Así que tómelo en cuenta y de preferencia en esa fecha, no salga de casa sin el paraguas. Con imágenes de Albertico Hernández, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.